Hola, ¿cómo están? Hoy tengo una gran noticia. Les voy a contar esta gran noticia al final del video de hoy. Porque antes toca comenzar con un recuerdo emocionado, hoy, 7 de octubre de 2024, de las víctimas inocentes en Israel, en los kibbutz, que fueron masacradas vilmente. Por los terroristas palestinos de Hamas. Esta matanza, esta carnicería, ocurrió hace exactamente un año. Murieron más de 1.200 civiles inocentes en Israel. Fue la peor masacre contra el pueblo judío después del Holocausto. Hoy por eso yo soy judío, me siento judío y me duele el dolor del pueblo judío. Elevo una sentida plegaria a los dioses para que protejan en su gloria a las víctimas israelíes de esa atrocidad, de esa espantosa matanza. Hoy, 7 de octubre, María Corina Machado, heroica jefa de la oposición democrática en Venezuela, Está cumpliendo años. Ella nació un 7 de octubre de 1967. O sea que hoy está cumpliendo uh, ni más ni menos que 57 años. Eh, 57 años. Um, Creo que dije mal su fecha de nacimiento, pero hoy está cumpliendo 57 años, eso seguro. María Corina, te mando un abrazo. Eres una inspiración para todos quienes en el mundo soñamos con la libertad de Venezuela y defendemos los valores de la libertad. Que vengan tiempos mejores para ti. Yo presiento, yo deseo fervientemente que Venezuela sea libre antes del 10 de enero. Antes, no el 10 de enero, antes, para que don el mundo o sale su rutia, pueda regresar tranquilamente y sin sobresaltos, y para que él pueda juramentarse tranquilamente, como corresponde, ¿no? Como corresponde. Muy bien. Sí, dije bien, nació en el año 67, claro. Y hoy eh, está cumpliendo 57 años. Muy bien. Eh, yo le llevo dos a María Corina. Yo tengo 59. Porque nací en el año 65. O sea que en febrero del próximo año 2025 voy a cumplir eh, nada menos que 60 otoñales años. Bueno, eh, se acerca un huracán poderoso, ahora mismo ha sido elevado a categoría 5, el huracán Milton, a las costas de la Florida. Viene con vientos de 175 millas por hora uh, desde el Golfo de México se presume que en un par de días al final de la tarde del pasado mañana miércoles 9 de octubre el huracán Milton que para entonces tendrá categoría 4 entrará a la Florida más o menos a la altura de Tampa y luego se seguirá su curso su trayectoria destructiva Rumbo a Orlando, más o menos. Mi esposa Silvia y yo hemos decidido quedarnos en casa. De momento diría que hemos tenido suerte porque Miami no está en la trayectoria del huracán. Nos hemos salvado por poquito, pero si el huracán no se desvía hacia el sur, Dios quiera que no se desvíe hacia el sur, el ojo de la gigantesca tormenta no habrá de pasar por Miami. Y a duras penas, la zona marginal, el sur del sur del cono del huracán Milton, traerá lluvias copiosas, torrenciales, aquí a Miami. Suponemos entonces que el miércoles, por la tarde, por la noche, y el jueves seguramente también habrá muchísimas lluvias aquí, ¿no? En Miami, en esta isla en la que vivimos. Y es de suponer también, no sería de extrañar que hubiera cortes de luz, ¿no? Yo he sobrevivido a algunos huracanes, el peor de ellos, Andrew, Andrés, en agosto del 92, no recordaba que pudiera llegar un huracán tan tardíamente como en octubre. Y mi recuerdo de aquellas experiencias tan intensas, es que el peor momento no es cuando está pasando el huracán, sino después, porque la luz está cortada. Y las calles también están obstruidas porque han caído árboles y postes de luz, y entonces si no tienes luz en tu casa no tienes nada, no tienes nada. No puedes salir de tu casa y uh, tienes que sobrevivir a duras penas, ¿no? Más vale entonces que tengas uh, provisiones, vituallas, comidas, bebidas, ¿no? Porque los días posteriores al huracán, si las calles están cortadas por árboles caídos y postes de luz derribados, y si no tienes luz ni agua, ni internet, ni nada de nada en tu casa, entonces eh, las circunstancias son altamente contrariadas. También he leído hoy, así que nos quedaremos aquí y les iremos contando sobre el, la trayectoria del huracán Milton. Creo que cuando pase más o menos... Mm, más o menos al norte de Miami, unas buenas millas al norte de Miami, dirigiéndose de Tampa a Orlando, ya no será categoría 4, sino categoría 3. Pero insisto, creo que se vienen lluvias eh, uh, tremendas. Bueno, aquí nos quedaremos. Y si la cosa se pone muy mala. Nos iremos a un hotelito cerca de la, de la casa, aquí en la isla. He leído hoy también, eh, y esto me ha parecido interesante, esta no es una proyección de encuestas, no es un promedio de encuestas, sino es eh, el resultado de las apuestas aquí en Estados Unidos, gente que apuesta. Eh, en las elecciones presidenciales. Estamos a menos de 30 días de esas elecciones y entonces el 54% de los apostadores, gente que pone su dinero en la mesa, apuesta a que va a ganar Trump. Y solo el 45% de los apostadores apuesta a que va a ganar Kamala. Esto lo ha dicho hoy Frank Luntz, que es un experto en encuestas y en mmm, proyecciones estadísticas, matemáticas de las encuestas, ¿no? O sea que en las encuestas gana Trump. Perdón, en las apuestas gana Trump. En las encuestas sigue ganando Kamala. Por poquito, pero sigue ganando. En las encuestas nacionales gana por tres puntos, más o menos. Y en las encuestas de Pennsylvania por uno. ...y Michigan y Wisconsin por dos. Ahora, si ella gana esos tres estados... ...la muralla azul habrá ganado la presidencia. Mm. He leído hoy en el diario Nacional... ...de mi amigo Miguel Enrique Otero... ...que un prominente matemático... ...de nombre Terence Tao... ...tiene nombre de matemático... ...ha dicho que las probabilidades... ...de que Maduro haya ganado las elecciones... ...en Venezuela... ...el pasado 28 de julio... ...son una... En 100 millones. <laughs> Una de 100 millones. Efectivamente, no ganó esas elecciones. Las ganó el mundo González Urrutia. Un candidato al que Maduro desdeñaba. Un candidato que Maduro pensaba eh, eh, humillar. Uh, un candidato que Maduro pensaba derrotar largamente y sin demasiado esfuerzo. ¿No? pero así le fue, lo subestimó, no preparó el fraude, pensó que amoroso iba a dar el resultado verdadero y Maduro ganaba tranquilo y a la hora final vieron que estaban perdiendo por paliza y tuvieron que montar un fraude chapucero, atropellado, sin actas, eh, un, un ridículo completo, ¿no? A, hasta el día de hoy sigo pensando que debe de ser el peor fraude en la historia electoral contemporánea de América Latina. El peor. Han hecho otros, claro, los chavistas, ¿no? Pero aquellos fraudes anteriores no se podían demostrar. Este fraude lo demostró María Corina, que hoy está de cumpleaños, cumple 57, nada menos. Vamos ahora entonces a la gran noticia. La gran noticia es que Silvia y yo tuvimos anoche una larga cena con un con una fuente de inteligencia uh, muy calificada, muy seria, muy confiable. Yo no puedo decir quiénes son mis fuentes, ¿no? porque corresponde preservar la uh, confidencialidad de la fuente, ¿no? el secreto de la fuente. A estas alturas de mi vida ya no tengo amigos, ¿no? solo tengo fuentes. Pero fue una cena de tres horas, tres horas y media. ¿no? Y se habló solo de Venezuela. Solo de Venezuela. Yo tenía unos papeles y tomaba nota y nuestra fuente nos contaba cosas, ¿no? Cosas que podemos contar, cosas que no podemos contar. La mayor parte de las cosas que nos contó no las podemos contar aquí, pero son enormemente alentadoras y confirman que la crisis venezolana no no está muerta. No, 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 no. La crisis venezolana eh, está en progreso. Eh, la crisis venezolana se está moviendo. Quizá desde acá uno no, no ve ese movimiento. Y porque es un movimiento que ocurre por debajo de la mesa, o más todavía por debajo de la tierra. Es un movimiento soterrado, un movimiento clandestino. Pero hay una gigantesca conspiración en marcha para que Venezuela recupere la libertad. No el 10 de enero, sino antes. No el 31 de diciembre, sino antes. O sea que se están alineando, se están alineando los astros, se están alineando los planetas. Y algo grande y bueno y prometedor viene. Esto me lo aseguró la fuente, ¿no? Hay que entender que cuando yo hablo de algo grande, bueno y prometedor, es la concertación de muchos factores de poder, ¿no? de afuera y de adentro. No basta con que haya una operación desde afuera si esa operación no está acompañada de un movimiento adentro, ¿no es cierto? Son ambas cosas, ¿no? La operación desde afuera, que es la más costosa, y el movimiento, la insurrección, la rebelión desde adentro, ¿no? Que tiene que provenir, por supuesto, de gente con poder, ¿no? Lo único que les puedo decir, esta es la única noticia que estoy autorizado a contar, es que Eric Prince sigue siendo nuestra gran esperanza para que ocurra esa fuerza libertadora desde afuera. ¿OK? No es que Eric Prince este, ya se decepcionó, ya se retiró, ya dijo, no cuenten conmigo, al contrario, al contrario. Está montado sobre el caballo y quiere ir a cabalgar a la guerra. Interesante. Y la gran noticia es que Eric Prince ha empezado a recibir dineros grandes. Yo les dije las cifras originalmente. ¿no? Con 10 millones de dólares no vamos a ninguna parte. ¿no? Yo les expliqué que, por ejemplo, cuando Emiratos Árabes lo contrató para derrotar a los piratas somalíes, fueron centenares de millones de dólares y los derrotó en un año, ¿no? Y cuando Trump estuvo a punto de decirle a Eric Prince entra a Afganistán y nosotros salimos, allá por 2017, 2018, Eric Prince pedía 3.5 billones de dólares, 3500 millones de dólares, ¿no? Entonces se necesita plata grande. Pero les puedo asegurar que hay por lo menos dos gobiernos, gobiernos de países muy ricos y muy poderosos, que ya le han dicho, esto es increíble, ¿eh? pues estamos hablando a nivel de gobiernos de jefes de Estado. ¿no? Yo no puedo decir cuáles son los gobiernos y los jefes de Estado. Hay dos gobiernos que le han dicho a Eric Prince cuenta con esta cantidad. ¿no? O sea que esos gobiernos, a través de sus servicios de inteligencia, van a contribuir decisivamente y con un monto muy significativo a que Eric Prince disponga de los recursos. Hasta ahora, y yo lo venía contando, el problema con Prince no era que él careciera de voluntad para intervenir, sino que no disponía de los recursos monetarios. ¿no? Y luego cuando se anunció la colecta ya casi Venezuela, yo pensé, por muy noble y bien intencionada que sea esa operación de recolección de fondos, no va a acercarse a la suma, a cuantiosa que necesita Prince para que ese operativo desde afuera sea exitoso. No, no, no es tan simple tampoco entrar a Caracas y capturar a Maduro y a Cabello y que eso esté en sintonía con una operación de levantamiento desde adentro que dé continuidad a esa fuerza libertadora de Venezuela, que dé continuidad. No, es cierto? no basta con entrar y arrestarlos y traerlos aquí, a Maduro y a Cabello. Eh, a menos que eso con toda seguridad provoque el fin de la dictadura. Y para que el fin de la dictadura ocurra, no se puede quedar el señor Prince en Caracas dando órdenes, él se tiene que ir. Entonces tiene que haber un acompañamiento interno a esa fuerza libertadora eh, externa. Bueno, esa es la gran noticia que el conflicto de Venezuela, el drama de Venezuela, la crisis de Venezuela, preocupa a gobiernos, a jefes de Estado, que son sensibles a esta catástrofe humanitaria de derechos humanos y que están dispuestos a colaborar grande y pesadamente en la operación de libertar a Venezuela, proveyendo al señor Prince el ejército de mercenarios. Blackwater de unos fondos importantes para que él pueda activar y desarrollar con éxito la operación libertadora. Espero que estén contentos con esta buena noticia y yo seguiré muy atento escuchando lo que me susurran al oído mis fuentes. Gracias a Silvia por acompañarme ayer y fue una cena inmensamente prometedora, prometedora, alentadora y de final feliz, porque salimos de ahí pensando, ah, la guerra todavía no está perdida. Seguimos.